Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonás Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para compartir con ustedes la información más reciente sobre ciencia y tecnología. Para quienes han sufrido amputaciones o han nacido sin una extremidad, es importante contar con herramientas que les brinden la movilidad que necesitan para desarrollar sus habilidades. Aquí es donde la ciencia y la tecnología permiten hoy una revolución al alcance en el campo de las prótesis, con ayuda de la impresión 3D, la inteligencia artificial y materiales más ligeros. Un grupo de estudiantes podemos coger, abrir la puerta de par en par y plantarnos ahí con algo que sea que esté al nivel de una prótesis comercial a un precio mucho más asequible. Es la tarjeta de visita del equipo Titalonic de Generación Espontánea de cara al próximo Cibatlón, una de las competiciones más prestigiosas del mundo en el diseño de prótesis. Allí, su propuesta de antebrazo bioeléctrico se medirá a otros prototipos desarrollados, en algunos casos, por empresas multinacionales del sector de la ingeniería biomédica. Es completamente impresa en 3D, ¿de acuerdo? Y que además utilizamos las ventajas de la inteligencia artificial, algo adaptado a un paciente real. Vamos a contar con un piloto, una piloto en este caso, que llevará nuestra prótesis y por lo tanto pues está adaptada para sus medidas. El equipo Daedalonic, formado por 45 estudiantes de la UPV, se creó con la aspiración de hacer realidad una prótesis pediátrica que sea más económica y perdurable. El objetivo por el que se creó el equipo fue crear una prótesis pediátrica para niños. Queremos una prótesis que sea capaz de crecer con un niño. Hoy en día, el precio de una prótesis infantil ronda los 20.000 euros, con una vida útil que oscila entre los 6 y los 14 meses. Lo agradable que es hablar con estos grupos, poder conocer de primera mano lo que están haciendo, porque ves una motivación, además, y en este caso por un tema que además tiene un impacto directo en la vida de las personas, en la mejora de su calidad de vida. La presencia de Daedalonic en el próximo Cibatlón, que se celebrará a finales de octubre, supone ya todo un hito, al entrar en contacto con empresas y profesionales de referencia dentro de un sector muy especializado y de alto valor añadido. Aunque la calidad del aire ha mejorado en algunos países, existen efectos graves por partículas diminutas que logran penetrar a profundidad en el cuerpo, demostrando el impacto directo en nuestra salud de la calidad del aire que respiramos. Este tipo de contaminación afecta en gran medida a los pulmones, pero también al corazón, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica está asociada a 135 millones de muertes prematuras entre 1980 y 2020. Según un estudio publicado el lunes por el periódico Environment International, se trata de contaminación provocada por el ser humano o procedente de fuentes como incendios forestales. Desarrollado por la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur, el informe explica que los cambios en los patrones del clima, como el fenómeno del Niño, empeoraron los efectos de los contaminantes al aumentar su concentración en el aire. El problema de partículas finas se asoció a unas 135 millones de muertes prematuras, es decir, personas que murieron antes de la edad promedio de vida, de enfermedades que podrían haber sido tratadas o evitadas, entre ellas los accidentes cerebrovasculares, dolencias cardíacas y pulmonares y cánceres. Las partículas finas, de un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, son nocivas para la salud en caso de ser inhaladas, pues son suficientemente pequeñas como para alcanzar el sistema sanguíneo. Proceden de los vehículos y de las emisiones industriales, así como de fuentes naturales como los incendios o las tormentas de polvo. Según la universidad, Asia registra el mayor número de decesos, con más de 98 millones de muertes, principalmente en China e India. Pakistán, Bangladesh, Indonesia y Japón presentaron entre 2 y 5 millones de fallecidos. Se trata de uno de los estudios más completos hasta la fecha sobre la calidad del aire y del clima, basándose en 40 años de datos para dar una visión de conjunto de los efectos de las partículas finas en la salud. Los envases y contenedores que resguardan los productos o alimentos que consumimos podrían contener ciertas sustancias potencialmente peligrosas, que pueden pasar fácilmente del envase a la comida. En muchos y distintos casos,
Estos contenedores liberan compuestos que, a largo plazo, representan un riesgo para la salud de los consumidores. Existen compuestos químicos, los cuales provienen de contenedores de plástico, de recipientes de cartón encerado, así como en algunos cosméticos, los cuales tienen un efecto tóxico considerable. Dichos compuestos están relacionados con alteraciones endocrinas, malformaciones congénitas, alteraciones al sistema nervioso, desarrollo de obesidad y diabetes, y hasta cáncer de mama y de próstata. Nos referimos a los bisfenoles, los talatos y los compuestos perfluorados, abreviados PFAS. La razón por la que dichas sustancias están presentes en la gran mayoría de la población es debido al consumo masivo de alimentos y bebidas que son dispensadas en los contenedores mencionados, los cuales se liberan fácilmente de los productos que los contienen y entran a nuestro cuerpo a través de la respiración, de la piel y del aparato digestivo. Dichos compuestos empezaron a pulular debido a las ventajas que les da a los plásticos y papeles, tales como antiadherencia, resistencia a impactos y al calor, y en el caso de los cosméticos, por su repelencia al agua. Aún si mañana se prohibiera el uso de estos productos, seguiríamos absorbiéndolos de alguna manera, ya que se han detectado niveles de estos en fuentes de agua para consumo humano. Otra mala noticia es que es muy probable que las generaciones que nacieron a partir del año 2000 han experimentado la exposición a estos compuestos desde que estaban en el vientre materno, ya que estas sustancias atraviesan la barrera placentaria e incluso están contenidos en la leche materna. Esto ha forzado a regiones como la Unión Europea a prohibir el uso de algunas de estas sustancias en la fabricación de plásticos. En nuestro país, desafortunadamente, no se ha regulado su uso y es altamente probable que muchos artículos vendidos en el mercado negro tengan altas concentraciones de dichos compuestos y sean comprados por la mayoría de la población debido a su bajo costo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. La combinación de crimen y violencia deja a las comunidades rurales en una situación crítica y sin acceso a servicios médicos esenciales. Una problemática que afecta, entre otras cosas, la distribución de medicamentos, los suministros y la atención de nuevos nacimientos. En estos escenarios caóticos, son las parteras las encargadas de enfrentar este gran desafío. En el municipio de Iró, en el departamento colombiano del Chocó, las mujeres embarazadas recorren 50 pasos desde la casa de la partera chilina hasta el centro de salud Santa Rita para someterse a un chequeo médico. Chilina les brinda atención y les aconseja seguir las recomendaciones médicas para garantizar un embarazo saludable. Aunque muchas mujeres prefieren parir en casa con parteras en vez del centro de salud, donde no hay ni aire acondicionado para sobrellevar el duro trabajo de parto, habla Francisca Córdoba, partera de Ismina. Porque donde nosotros vivimos no hay centro de salud, como ya le habíamos comentado. Entonces, si no hay una partera, no hay quien reciba un bebé. Antes había un centro de salud donde había una enfermera y luego había un enfermero. Ese centro de salud se cayó y hasta el momento no hubo como quien lo reparara. Las fachadas pintadas por el Clan del Golfo han sido tapadas por las del ELN en el territorio en un alarde de control que amenaza y calla. La presencia de estos grupos, unida a la ausencia estatal, evidencia una falta de centros y personal médico y, por ende, más enfermedades y muertes prevenibles que en el resto de Colombia. La tasa de natalidad en el Chocó es casi 3 veces mayor que la media nacional, habla Manuela Mosquera, presidenta de la Asociación de Parteras del Chocó. Podemos decir que el 90% de las muertes maternas en el Pacífico han sido prevenibles, pero ¿quién me cierra las brechas de los territorios? ¿Quién me cierra las brechas de la violencia armada, que es la que me impide levantarme y moverme a cualquier hora con una materna? ¿Quién me cierra las brechas de las violencias intrafamiliares? Hay muchas cosas, el hambre, las necesidades que viven muchas maternas, que cuando buscan ayuda ya no hay nada que hacer. La solución sería una mejor articulación con la medicina y que los médicos las respetaran y reconocieran que con su conocimiento han salvado vidas.
la Corte Constitucional obligó al gobierno a que las integre en el sistema de salud y les dé un incentivo por su invaluable trabajo durante la pandemia, pero hasta ahora no saben cuánto les van a pagar. La infidelidad de pareja es la ruptura de la promesa de permanecer confiables el uno al otro mediante la participación en relaciones románticas, emocionales o sexuales con alguien más. Para conocer detalles, les compartimos algunas estadísticas de este fenómeno tan complejo, multifacético y de profundas implicaciones para todas las personas involucradas. En la década de los 80 del siglo pasado, se tenía registro de que los hombres eran infieles en mayor porcentaje que las mujeres. Sin embargo, en el siglo XXI se observa que los porcentajes son similares. El 90% de las personas consideran inmoral la infidelidad, mientras que para el 65% sería imperdonable. Aún así, se estima que entre el 20 y 25% de los matrimonios enfrentan uno o varios episodios de infidelidad. En tu caso, ¿eres capaz de perdonar a tu pareja? El psicólogo evolutivo Todd Shackelford registró que para las mujeres sería más difícil perdonar la infidelidad emocional, mientras que para los hombres la de tipo sexual es más relevante. Se ha detectado que el consumo de alcohol y otras drogas, así como problemas de salud mental como la ansiedad y depresión, pueden ser un detonante para la infidelidad. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Los agentes infecciosos existen en muchas formas y tamaños. Por su parte, las infecciones que se transmiten por bacterias son responsables de una amplia gama de enfermedades. Y uno de los retos más importantes es el desarrollo de tratamientos efectivos para poblaciones específicas. En el caso de las infecciones por tuberculosis, los más vulnerables suelen ser los niños y las niñas. Hoy vamos a hablar acerca de la tuberculosis infantil. La tuberculosis es una enfermedad que no ha desaparecido ni tampoco ha sido superada, sino todo lo contrario. Es una enfermedad que en el mundo cobra alrededor de 1.600.000 muertes al año. Se estima que en el mundo existen cerca de 2.000 millones de personas infectadas por esta micobacteria. Esto no quiere decir que están enfermas, pero están en peligro potencial de enfermarse en cualquier momento. Los niños cada año ocupan alrededor del 12-15% de todas las estadísticas de la tuberculosis en el mundo. Es decir, alrededor de 150 mil niños mueren al año por esta enfermedad. A diferencia de la tuberculosis de los adultos, la tuberculosis infantil es más grave en niños con menor edad. Por ejemplo, los niños menores de 2 años tienen el grave riesgo de contraer la enfermedad y de desarrollar infecciones sistémicas que pueden llevar rápidamente a la muerte. Entonces, la tuberculosis sigue siendo un problema muy serio para la población infantil porque también, a diferencia de los adultos, los síntomas son más inespecíficos. Es decir, se confunden con otras enfermedades respiratorias o enfermedades crónicas dependiendo de los órganos que sean afectados. Aprovecho para decir que la Mycobacterium tuberculosis puede afectar y puede dañar cualquier tejido del organismo, desde el cerebro, los pulmones, el hígado, los riñones, los huesos, la piel, los músculos, etc. Entonces, eso es en los casos diseminados. El 80% de los adultos tiene tuberculosis pulmonar y mientras más pequeño se sea, puede ser de tuberculosis diseminada. La tuberculosis se transmite
de persona a persona a partir de un enfermo de tuberculosis cuando éste tose y expulsa las micobacterias en la tos y otra persona los inhala. Los niños obviamente tienen mayor riesgo de infectarse. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los niños para poder pensar en tuberculosis siempre como obligación, tanto de los médicos como de las familias. Si se detecta a tiempo, es una enfermedad curable y es una enfermedad prevenible. La responsabilidad para el manejo de la tuberculosis es de todos. Desafortunadamente, los niños no tienen un programa específico para su detección y su tratamiento y su prevención, sino que los programas de los adultos son aplicados a los niños y esto no es correcto. Los gobiernos tienen la obligación de realizar y de llevar a cabo programas específicos con financiamientos específicos para la detección, el tratamiento y el control de la tuberculosis infantil. Los trastornos del control de los impulsos representan un grupo de condiciones de salud mental donde las personas experimentan dificultades para resistir la tentación de llevar a cabo actos perjudiciales, tanto para ellos mismos como para otros. Se caracterizan por la incapacidad para resistir impulsos, lo que resulta en comportamientos dañinos. Los tipos más comunes incluyen a la cleptomanía. La cleptomanía, según la describe el manual para el diagnóstico DSM-4, es una dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos. Dichos objetos que se roban, digamos, no son necesarios ni para uso personal ni por su valor económico. El cleptómano empieza a sentir la compulsión de robar y se resiste a ella, pero esta resistencia le genera tal impotencia y tensión que al final solo puede acabar aliviando estas emociones si roba dicho objeto. A menudo la cleptomanía se clasifica dentro del trastorno obsesivo-compulsivo y esto sucede cuando el robo responde a una compulsión y no a un enfado, una venganza o una idea delirante. Hablamos de cleptomanía cuando nos sirve para aliviar ese impulso que siente la persona y realiza esa compulsión, digamos, de robar. Las personas cleptómanas habitualmente tienen otros trastornos asociados, como el consumo de drogas, episodios maníacos o trastornos de alimentación, así como altos niveles de culpa y estrés. Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones provocadas por bacterias. No obstante, según información de la OMS, es normal que nuestro cuerpo se acostumbre a estos medicamentos y genere resistencia. Una pandemia silenciosa que cobra la vida de unas 700.000 personas cada año, pero que podría ser combatida gracias a uno de los 4 estados de la materia. Algunos cultivos agrícolas generan preocupación debido a su impacto negativo en el suelo y el consumo excesivo de recursos naturales. Cultivos que, a pesar de ser muy lucrativos, representan retos importantes para la sostenibilidad. Adoptar prácticas adecuadas equilibra la rentabilidad con la protección del medio ambiente, además de abonar a la lucha contra la desnutrición y la sequía. Impulsar los conocidos como cultivos olvidados, como el caupí o el mijo, y demostrar su resistencia al calor y a la sequía es el objetivo del proyecto FENOMA de la Universidad Politécnica Mohamed VI de Marruecos. En esta plataforma de fenotipado se cultivan estas plantas subutilizadas o huérfanas y se estudian las más resilientes a la falta de agua y a las altas temperaturas. Son leguminosas como las lentejas o las habas, o cereales como el mijo. Estas variedades se siguen cultivando.
pero se han ido sustituyendo por otras como el trigo, el arroz o el maíz, que son económicamente mucho más rentables, pero consumen más agua y desgastan más el terreno. Lo explica el jefe del proyecto, el científico tunecino Moez Amri. Those crops are forgotten by whom? ¿Quién se olvida de estos cultivos? Seguro que los agricultores no. Tampoco los consumidores, porque todavía consumimos habas, lentejas, garbanzos, caupi, mijo, fonio. Todos estos cultivos han sido olvidados. Olvidados por los financiadores. No hay financiación. There is no funding. Amri destaca que estas plataformas de fenotipado están más concentradas en Estados Unidos, Europa y China, pero hay muy pocas en África. Por eso, la de Marruecos busca concentrarse en las variedades que serán más útiles en el continente para paliar un índice de desnutrición del 25% de la población. En un emocionante avance hacia la inclusión, los deportes extremos se están abriendo para personas con capacidades físicas distintas, gracias a la experiencia que han adquirido deportistas con alguna discapacidad. Con equipos adaptados, programas especializados y un enfoque inclusivo, estos deportes, como el patinaje en silla de ruedas, derriban barreras y promueven la participación activa de todos y todas. Wenn du was machst, was du irgendwie tausendmal nicht geschafft hast und dann endlich schaffst, ist natürlich so ein mega Relief. Bei mir war es zum Beispiel der Handplant. Es immer wieder ist das so ein Trick, den ich auch über Jahre probiert habe, bis ich ihn halbwegs hinbekommen habe und bis ich ihn dann gestanden habe. Und das war auch an dem Tag, gibt es zum Glück ein Video von, also das war auch also unbeschreiblich auch, weil erstmal gar nicht so realisiere, ich roll dann irgendwie weg und denke mir so, was ist das? Und schmeißt den Helm weg und das ist einfach so mega Freude. Kann man echt schwer beschreiben. Ich würde gerne darauf hinwirken, dass die Skateboard-Szene, aber auch die BMX-Szene und alles, was da irgendwie so ähnlich ist, dass die inklusiver werden, dass die sich so ein bisschen mehr noch öffnen. Und weil ich glaube, es braucht keine eigene Rollstuhl-Skate-Szene in dem Sinne, sondern es ist eher schon so ein inklusives Gemeinschaftsding. Es ist einfach schön zu sehen, dass die sich Gedanken gemacht haben, was sie irgendwie in der Zeit auch zeigen wollen und dass sie einfach die Bühne haben und sich präsentieren können. Und ich würde sagen, der Nachwuchs für den Sport ist gesichert. Ich finde das vor allen Dingen wichtig für die Kids im Rollstuhl, dass sie halt ein Vorbild auch haben können, was eben auch im Rollstuhl sitzt. Weil die können sich ja nicht nur die Tricks abgucken, sondern die können sich auch viele Sachen abgucken. Wie macht denn der das irgendwie im Alltag? Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de información. En el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.